Bien, queridos amigos, como han visto en el video, se trata de un operativo que se llevó a cabo en 4 provincias del Ecuador. Fueron 25 allanamientos y se ha detenido a Dani Manuel Córdoba Carvajal, alias Comandante M o Fuerte. Él es uno de los altos objetivos de alto valor que habíamos definido en el mes de noviembre, cuando establecimos en el EQ911 el puesto de mando unificado. Se lo ha detenido a Comandante M o Fuerte, que es parte de los Lobos, y junto con él se detuvieron a 23 ciudadanos más en estos 25 allanamientos. Este señor ha sido responsable de delitos de extorsión, de vacunas, de sicariato, de secuestro. Es decir, es una persona altamente peligrosa, lo cual resulta para la seguridad del país un éxito haberlo detenido junto con sus 23 secuaces. Esto es lo que queremos informarle. Le voy a ceder el micrófono al ministro del Interior para que él pueda ampliar datos sobre este operativo. Es un trabajo de las unidades especiales de investigación de la Policía Nacional. Se realizaron en las provincias de Pichincha, de Guayas, de La Suay y de Los Ríos. Es un alto valor de un blanco de alto valor del Estado por su peligrosidad. Él presenta 5 procesos por asociación ilícita, ingreso de artículos prohibidos, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a organización, además de participar obviamente en tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos, como son fusiles, pistolas, granadas, y sobre todo jefe del microtráfico de la Sierra Centro, donde estaban sus operaciones. También, ya lo decía el señor presidente, participando en temas de vacunas, de extorsiones y sobre todo de sicariatos. Junto a él, toda su organización delictiva, 23 detenidos que ya están puestos a órdenes de la autoridad correspondiente. Ellos la audiencia la tendrán en la ciudad de Quito y están vinculados al GDO de los Lobos. Efectivamente es un golpe duro al crimen organizado. Como lo decía el señor presidente, en el PMU, que él mismo lo lideró el señor presidente en noviembre, estábamos determinando esa designación, y bueno, esto queríamos informarle al país. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo quiero decirles que este es el resultado de trabajos e investigaciones que son parte de la cruzada por la seguridad en favor de la tranquilidad de los ciudadanos. Pero no me quiero referir solo al comandante M. Yo quisiera, en primer lugar, expresar mi solidaridad con la familia de Natalia López, la directora administrativa del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Es lamentable lo que ha sucedido, muy lamentable. Se está llevando a cabo un proceso de investigación. No puedo revelar detalles por el momento para no dañar la investigación, pero expreso mi pesar a la familia de Natalia López, a sus compañeros de trabajo y al director del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Este es un hecho muy, muy triste en sí mismo, pero también lo que implica es que se está poniendo orden, se está luchando contra la corrupción en todos los hospitales del país. Y lamentablemente pasa esto como una reacción violenta de aquellos corruptos que se ven afectados en sus intereses por acciones honestas de funcionarios. Igual sucede con el director del hospital, funcionario del hospital Delfina Torres en Esmeraldas. Este es un ataque de aquellos que se sienten afectados por la lucha contra la corrupción. No vamos a parar. Veremos sistemas que hoy impliquen protección a los funcionarios, pero no podemos parar en la lucha contra la corrupción. Y es lamentable que haya sucedido este hecho con Natalia López y con el director del hospital de Esmeraldas. Comandante General, ¿quiere usted decir algo?
Señor presidente, señor ministro, hemos recibido las instrucciones claras del señor presidente del Gabinete de Seguridad para combatir frontalmente a la delincuencia en esta cruzada por la seguridad. Estamos en avance de las investigaciones, tendrán que ser puestos a órdenes de la justicia y continuaremos con todas las actividades para brindar y mejorar las condiciones de seguridad de los ecuatorianos y de los guayaquileños. Y también he venido a Guayaquil con el propósito de instalar el puesto de mando unificado sobre el tema de seguridad. Así que luego de esta rueda de prensa iremos a instalarnos en el puesto de mando unificado y posteriormente a las 2 de la tarde estaremos haciendo entrega de 130 patrulleros para la ciudad de Guayaquil y también la incorporación de aproximadamente 400 policías nuevos para la ciudad de Guayaquil. Eso lo haremos a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos ustedes.